דף ל"ז, הלכה ה', איזה משנה, יוצא אישה בחוטי שיער, בין מי שלאה, בין מי שחברתה, בין מי שבהמה, בואי שיער המולייר, קונפיוס, קמרדוס, אסוס קבלוס. סשא, קונקפיוס, בפרמיה משנה פרויבימו, פיוס, צמל, פשטן, דלאו דליניו. Aquiles fios de cabelos, se echa cabelos de la o de su amiga o de un animal, son permitidos salir en Shabbat. ¿Por qué? Porque sear es duro. Duro con duro no aperta mucho y no faz jatsisa, agua penetra. Y a filo de Jabertá no falamos que es maúbo si van a abrir de él, él va a tirar y cargar la ropa. כל שכן לבהמה, כמס חידוש העניין. ובתותפת ובין סמבוטים בזמן שהן תפורים. תותפת וסמבוטים, מספיקמוס, סנטיפו דנפייטס. כנפודיה, כוננותה וקוסטורדו, נשפהו. יגורדיס, כפודי, כוננותן קוסטורדו, נשפהו לאירופה. כוננותן קוסטורדו, certeza no va a tirar el chapéu porque va a descubrir su cabeza. De Kebur, plano gris, de Hatzer. Kebur, equipase el semer, un chapéu de la. Y plano gris, peruca. Puede salir un Hatzer. En el inicio de Pere prohibimos el reshuto de la Biblia. Mas aquí permitieron un Hatzer, como explicó la Gemara Babel y San Magdal y Talmud Bel, que no se gane al Bará. Dejaron a ella usar un enfeite para no ficar feia para el marido. Vivimos en Yerushalmim, que tienen discusión, si también los otros takshitim que prohibimos en Rishut Rabim, si son permitidos en Hatzer. Vemos que puede salir con un paño, un pequeño paño o algodón que coloca dentro del oído para absorber la suciedad. Hubo el moj se besandará con moj, un pano dentro de la sandalia, que es el ta'anú para placer, que fique más confortable. Todo eso no es shishim, que va a caer. Hubo el moj se esquina en el datá, o un pano que usa mujer menstruada. Todo eso permitido por Pichor y Cufá y como ropa de la. Me pide, pero que la primera, o mejor la base, te tiene dos pías, pimienta, o un poco de sal, la primera, que es feito para curar una doença de los dientes. Pilpen es para una mujer que tiene mal hálito. O cualquier otra cosa que coloca dentro de esa boca para refugiar. Y colocó, ya que refugiar tiene que colocar, me veo audio, como dice el Kibab Haim, coloca antes de Shabbat, puede salir en Shabbat con eso. Rubibar, Shirot, Titem, Batejirá, Beshabbat. Pero no puede colocar la boca en Shabbat, por refugiar el Shabbat, que será, por si recalza Manim, y también si cayó, no puede devolver, y no fal, no está jazir. Shento Tebet, esto aquí Rashi explicó, ¿por qué lo titén va a tejilar el Shabbat? Porque parece a Aramá, parece que él está queriendo cargar ese alimento dentro de su boca. Aquí nos explicó Corban Aedá. Nipre Moshe. Estamos a los Haidís por refugio. Después dice Mishnah, Shen Totebet, Shen Zahav, Rabbi Mati, Hachamim Osrim.
un dente postizo, per esempio di oro, a filo di oro, ribi permite. Perché ribi sustenta, come già vimos, también lo Pablo, donde andaba, sabía que todo lo que está mundo, todo lo que está escondido, no José sin que la va a mostrar, un dente está dentro de la boca, porque es bisayón para él a tirar un dente, para mostrar que falta un dente para él. Por eso puede. Entonces ahora discute, vamos a ver después si de plata o de otro material es permitido para Yerushalmi. Jajamim prohíben un diente de oro. Motivo de Gemara. Aquí tengo una corrección. No Anán, como está escrito. Todo el mundo corrige. Hanán. Y también, ¿no? Como está aquí Tnan. Hanán, Barribi Ame, Amar, como el viudán. Minshaya, Barribi. Ahora, si vamos a decir que aquí está, como está escrito Anán, Ulay sería una prueba para aquellos que quieren explicar lo Pablo y somos Sota. Amar a Yosef, lo tiene Anabá de Ica Ana. No diga que no temas humildad, porque todo es. Y pregúntame, Fachín, ¿cómo Rabio se va a hablar eso? Parece orgullo. No, un rabino explicó que se refiere a un enamorado Yerushalmi llamado Aná. Entonces, eso que dice Rabio se. Tiene otro enamorado que también es humilde, Aná. Escuché, no me Rabo Jaim Kanieski, que no. Existe un Emorá, sino Yerushalmi. No estamos estudiando. Vaina también no lembro de tener estudiado ese Emorá. Y afirmo aquí que sería casi Anán, no Anán Mashmash. Mamash, de cualquier forma, todos, casi todos, son Mefarshim Kohrishen Hanán. Por eso no tengo el cuerpo de ese pirush. Entonces, Tefaló. Ubi va שלא תצא. לא ילדה בשל זקנה, ולא זקנה בשל ילדה. Lo que permite la Mishnah amarrar los cabellos con un fío de otro cabello, no puede ser de diferente color. Por ejemplo, una mujer joven que tiene cabello preto va a amarrar con un cabello de una zekena que es blanco. O viceversa, porque se piensa que Maús no fica bonito diferente color. Umachu alá, beate de atu, y van a abrir de ella y va a cargar arba amot en shuta Pregunta, behatane narabano, yotso bechutim, ubibo vishenu vida filo, karuba tzavara. Pregunta, estudamos la próxima Mishnah. Javab, que las mozas joven pueden salir con fríos. Aquí, Rav Jaim explica, fíos en la cabeza. Y no como Rashi. Rashi, tras ese pirush, el nombre de esos rabotab, que yo soy bejotim, de fío en la cabeza, más doje, y dice que no, que se trata de fíos en la oreja, como segundo caso de la. No furo de oído. Mas o Yerushalmi que está fazendo essa pergunta, como vamos a explicar, muja que dá fios da cabeça, porque se da orelha não existe nenhuma coxia. Agora, qual é o motivo dos que explicaram da cabeça? Porque seria Hatzitsa. Então, já que as moças jovens geralmente não têm temerá, por eso no casó que va a tener que tirar para Tevilá. Así preguntó, ¿más existe Tevilá para Taharot antiguamente, no solo para marido? Pero mismo así, puede ser que eso ya no es Shejía. Por eso no casó. Entonces, ¿cuál es la pregunta?
Sí, está escrito en Gamaliel sobre Jotín y explicó Rabbi Judá, afilo Jotín al Zavara. Y si no son la cabeza, también amarrar un pescozo. Ahora, ¿por qué permitimos la cabeza? Porque falamos que era nuestra intimidad. Afilo que dejar si era nuestra intimidad. No llegías, te viene al ocaso. Entonces también en Tzavar, afirmo que en Tzavar se expresa que Jotzetz. Pero el mismo motivo, no tiene problema, ya que no va a cargar, porque no se gira este mirá. Y ahí la pregunta, Jotzetz Emer y Pishtan, ¿verdad que no domine Seara? Y mismo así, se permite, ¿qué Jotzetz me estás hablando aquí? Aparte de Jotzetz, no de Sear. Jotín mismo, Jotín de la o de línea, que son diferentes apariencias. Vemos que no hagas grupo que es diferente. Entonces, ¿por qué prohíbe ya dar Sekená? Corban Adá aplica todo diferente. Esa es la pirush, según Rav Jaim. Responde, Shmuel, Bishel Bizera, Tamán, Sheena y Ejolá, Leaví, Jut domé, le se hará yotzahi. Esa quizá que dimos, la quizá de Ramban, el siglo de Rav Jaim, y escribe un mefarés tu Yerushalayim, que es el pirush amití, el verdadero pirush, y mistaer al corbán a edad que nizhak bazé, así también explicó Guilherme y Yafé, como vamos a explicar. Lo cual la respuesta, no existe que sea un frío igual. Semer siempre es diferente. Entonces, es común usar fríos de diferentes colores. Todo el mundo sabe que es artificial. Entonces, nadie va a rir, entonces no te hallas que va a cargar. Verá, maja, lo tercero ya está, pero ya está, pero ya está. Más de los cabellos, que existen cabellos. Ya que se trata de fío de cabello, existe igual, pero ¿qué va a traer? De una abeja, que es diferente color. Entonces, ya que da para traer igual, y tras diferente, ahí sí la persona va a reír. Amar biabu, koshi, huto, shaba, se ani, trapea. Para explicar lo que faló, la Mishnah piano, genito. Todo lo que significa apoyado la cabeza en lugar de los cabellos se llama PA y eso es permitido salir no hacer toma más como PA no gritos bien hay Zeira bien hay Zeira que es pequeño era joven Nafal Udre de Udne el tío Moj. Ahora votamos a Moshe Mishnah que tiene que colocar antes y si cayó no puede devolver. Cayó o Moj que tiene oído en Shabbat. Va a Mishnah de Shabbat y le quiso devolverlo en Shabbat no oído. ¿Cómo? Si a Mishnah faló que no puede. ¿Cuál es la Mishnah? Dice que pensó Rubí Anay. Aquí dice Rubí Anay, por caso que tengo una historia semejante después. Pues ahora él. Sí, Rubí Anay se irá. Sí, Rubí Anay se irá. Pensó que lo que dice a Mishnah y Nafal, lo va sobre el Pil Pirimela. Porque aquí tomó Moshe de Osna, o Moshe de Sandalá. Un Moshe que en el Yatá, ahí no faló nada de no devolver. Pilpel, Mela, Kodabashi, ahí que era refugá. Ahí que no puede devolver. Así entendía Rabbi Anay. Garubo Javirab, Mishum, refugá, esa es misa. Gritaron para esos amigos que no pueden, pero refugá, también sobre eso, sobre Moshe Biosen. También en refugá y no puedo devolver.
בענאי סבר ממה, אתה אומר, כל היום אותי ברביינה כיס די בולבר. שמן הוא שהוא מרפא. אז הייתי, שהוא עושה כל הוקה, הוא מוח כל הזייתי, או הזייתי סי קורה. מסור מוח, לא קורה. או מוח משמר. Por eso quería devolver. Jamín sabí me mar, mojo yo me la peja. Jamín dice que un mojo es cura. Que a filo un mojo sozinho no puede devolver. Veloje era más viuda de Shem Razera, José Josenó, no ten Shemen, al carpe, lo yo. Veloje, por vaya lo que lo veía, pero me quiere. Colocaban a alguien que te contan Está con dor, da oído. No tienen semen, de arcana ya manejan semen al arroz y los jachín deja del fuego. Costumaban colocar aceite en la cabeza y falaban un lajash, un texto para asegurar de la fuga. O que colocaban en la cabeza o aceite y caía. Después para oído. Entonces dice, eso es permitido colocar de esa forma la cabeza y lo ges. O vivas y lo iten, lo veyad, lo bequil, y aquí corrige así. Lo iten, veyad, que darco, y la bequili. No colocar con la mano, colocar con un kili, que eso es shinoi. Ahora explica. ברוכיים עשי, והיינו עד קשה לד, מה הייתה מעשה חברי רבי ענאי אפילו בשינוי? שקית את גדוקי כל שינוי פה לכל הוקר. ופורקה קומפניה רבי ענאי נו, זה שאלה ראה לי לבולבר את שבת, כפרמיטן כל שינוי פרמנוס. אלא, על כוח ענו דיסקוט אין נסו כפרמוס, סי המוח מרפא או לא מרפא. וכסי פור מרפא, כקורא ככל שינוי. אלא, אגב, בגדו יותר הפורמה, או מוטיבו זו דיסקוסיון. רבי ענאי סבר ממר, ואחר כך רבי יוסי. אגב, היה יותר אסונטו. רבי יוסי, חכמי דיסקוסיון, נותר אסונטו, דיכאונס או אפריקר, או מוטיבו, כרבי עיניי, כיס דה בולבר המוח באוזן. תזכרית, או פרק כל הכלים, נופינן דו פרק, קוף, דובר, לכל כסוי הכלים, Todas las tampas de utensilios que tienen betahizá, que tienen arsa, pueden mencionar el Shabbat. Dice Biosi, cuando precisa tener betahizá, el kisui carcaot, en una tampa de un pozo, de la tierra, que ahí parece boné. Ahí precisa tener una arsa para demostrar que no es boné, pero el kisui alquilim puede mismo enseñarse. Rebbi Anai sustenta como Rebbi Yossi me le cula que no precisa betahizá so en carca, porque por si fuera carca. Y betahizá demuestra que no es binyan. Mas otros kelim pueden mexer sin betahizá. Entonces, moch se ve ozno name, ni tal, ah, velo betahizá, ¿cuál es el problema? Que si no, pobre fue aquí, discuten. Sí, porque Joshishin que va a hacer se gita, ya que está mergulado con aceite, o mojo. Entonces, Moshe de Ozra dice, como Rebbi Yossi, que no precisa betahizá. Y Javerab sabe, mi mar, era en la jaque Rebbi Yossi, el Jajamí sustenta que no, que también precisa betahizá. Por eso, o mojo. Si no te metes a Azur, ¿por qué? Por Muxer. Antes falamos por Refuá, era Gemara, no era los Javerín que faló ese motivo. Antes pensamos que motivo era Refuá, ahora está diciendo que por Muxer. Pregunta sobre ese motivo. Veloje, no amo lo que vos, bacana, lo dije ya, barabá, de Shem Rab, a la jaque de Biosi.
Entonces, sí, a la gente como Rabbi Yossi, todo el mundo pasa casi. Entonces, ¿cuál es el motivo de Javirá que discute con Rabbi Yossi que precisa de Tajizá? Responde, entonces, en otra discusión. Otra discusión ahora. Rabbi Yossi se va a armar, Adam lo asusta, toque carga. Sobre. Rabbi Yossi que faló que en carca precisa de Tajizá. ¿Cierto? Ahora vamos a decir, Adam es como carca. Gazru Adam a tu carca. Que precisa de Tajizá. Porque para muchas alajot, Adam se compara con carca. Eso, Jajamim y Rabbi Yossi no. Rabbi Yossi se llama Adam, lo hace otro que carca, como que no precisa de Tajizá, de Javier sobre el mar. Adam que carca y pregunta. ולא כן אמר בזרע, עשה לו רבי חייא, ברבא, בית יד, למוך שבאוזנו. לא פרופר בזה נפלו, כי רבי נופס בית יד, פרמוך שבאוזנו. וסיוטה למילטה, מי לא עשה על קורחה, פורקסוס טנטקיאדה, מקור כמו קרקע. וכפה למה קרחה כמו רבי יוסי. איסו אה, כמותיב על חבריו. בקיני, קונפירמה, לא, פורמה פרומדה, בקיני, ומי ויחי פליגר, בענאי וחברה, זכות של נסיעדה מקומו קרקע או לא. סגנות הפעם, סיבה דיכותי כמו רבי חייא ברבה, בסיס הבית יד או לא, אלא קיני, רבי ענאי סבא אמר, אין שכיח ומערב בעיר 400, אותה דיסקוסיון. על כורך, אוקזו רבי ענאי, tenía vestida de mojo. Entonces, ¿qué discuta? Discuten si Gozrim que va a cargar. In Shehia, en Shehia me aleja, vamos, no Shehia, que explica la razón de frecuente. Entonces, me aleja, vamos. Tonten vestida, puedo devolver. Eso que tengo un problema. Tal vez cuando está devolviendo va a andar al Bahamot. Entonces no Joshishin que va a devolver, y Javera Joshishin que va, que si no Joshishin que va a andar al Bahamot, y Javera Joshishin que va a andar al Bahamot, el primo Sheko va a explicar, Shehia, la son de Shohea, la misma cosa aquí, y vas que ser y va a andar al Bahamot. Y bien, esa va a mamar, en Shehia, o me alejo al Bahamot, Javera sabrín más, Shehia, o ni vas que ser, o es frecuente que iba a andar, o me alejo al Bahamot. אמר רבי מנה, שעמית טען, הספיקה, הספיקה ומוטיב עוד המשנה מן רבי שמואל ושרבי זרע, וענה היא אדם השמית, מה עושה אוקיי ספיקה? היא פרוטה גאה, מה כדון? כאה אוקיי ספיקה, פרענוז אנליזר, הכסר אפילו, אמר רבי יוסי, סובר השם, הסתברה השם של זהב, שעמדה לה ביוקר לא תצא, לנפלה מחזרה לה. ומוטיב עוד החכמים כפרויבן השם של זהב, איסו כזכותו. וכפרויבן, רבי פרמטי שפרמה, פה כבסטר נובע מוסטרן. Aquí el jajamín prohíbe porque va a caer. Si va a caer, o sea que es caro, le va a levantar. Y va a cargar, vamos. Shento Tebet, Maitlach. Entonces, no, mi cháfalo también, Shento Tebet, no es de oro. Ahí, ¿cuál es el motivo de jajamín que prohíbe? Están Shento Tebet de madera. Entonces, ¿por qué no va a poder? Entonces, entiende aquí que también hay jamín que prohíben de oro, prohíben totebet. Oh, y me bajata, mi mulina graba, le jore, y te aflale, majazilale.
Fíjate, mira aquí te motivo. Que si va a caer, le va a pegar, mismo que no es valioso, va a pegar y cargar. ¿Por qué? Él tiene vergüenza de ir a encomendar a un marcinero más un dente de madera. Porque no es gustoso mostrar que él le falta un dente. Por eso, si va a caer, va a cargar. Entonces, sale de aquí que no discuten solo oro por valor, discuten jajamín cualquier tipo de dente. Los cochiquen si es de plata, si a filo de madera prohíbe cochiquen de plata, lo prohíbe. Esto no es como Babri. Porque Babri faló, Bechelkese de Acor Mutar, de plata todo el mundo permite. Así faló ya fue, nadie que aquí el Ushami discute con los Babri. Rubiosa, verbíame. Ahora, otras dos historias pequeñas. Had Hashashine, verbe Jabre. Un tiñador de dentes. Y otro compañero, oralo, ¿cómo hacer una refugá para un dente? Oralo que ha permitido colocar una refugá en Shabbat para un dente. Y otro, Bejad Hashash Udre, tiñador de ovido. Y orale, jabre, y el compañero permitió para ir a hacer un curativo. Pero ya dime, lo mandamos a mandar. No sabemos quién es que permitió una refugá con un dente y quién ovido. Misma de amar Biose Shale Asine de Biaco Barajá. Lo que hablamos, Rebiose y Rebiose es uno de esos dos, estamos hablando de Rebiose y Rebiami. Rebiose preguntó para un médico de Biaco Barajá. Más vida Shine de Biaco Barajá, Javereno. Biaco Barajá tenía una dolencia en el dente. Y faló, ¿cómo? ¿Qué faz para curar? Y no. No faló. Mi mandeló a Marbiose, lo betelá, a mi ñomoy. A veú, de orele china. Dice aquí, explica, son peluches diferentes. Ya que Marbiose no faló para un médico que no faça esa refuá en Shabbat, quiere decir que puede. El Iseo preguntó cuál era la refuá que fue. Debería haber falado, en Shabbat no faça eso. Eso que dice Lobitla, el inuano lo puede hacer en Shabbat, que dice él, que él permite hacer refuá para los dentes. Entonces, fue él que permitió a su compañero, Rabbi Amé, a refuá los dentes. Ahora, última parte. Vianay patala, bepilpe, ugarimela. Otra parte, ¿cierto? ¿Qué terminó la Mishnah? Ubiba shelot iten lechatchila beShabbat. The Rabbi Anai dice, vimos atrás que Rabbi Anai permitía devolver omoj, va en relación con la historia anterior. Permitía devolver omoj según la mascana que tenía betachizá. Y luego es lo que va a cargar. ¿Mas por qué o de colocar en Shabbat? Si la Mishnah dice que no puede colocar en Shabbat, él le explica sobre Pirpel y Gagir Melach que no puede colocar en Shabbat, porque ahí es refuá, y Moshe Beozno no es refuá. El cabrón, el patrón le aculó. Los compañeros de Rabbi Anai que prohibieron devolver, porque entiende que la Mishnah que faló, Uvivad, Shiloh y Tene, Hatjira de Shabbat, va sobre todo, no sobre Pirpel y Melach. También sobre Moshe Beozno, el Shitatam precisaron explicar por qué prohibió, por qué que no puede colocar en Shabbat, Shema va a cargar Arba Amotz.